En el Jagger compiten 5 jugadores en cada equipo. El objetivo es introducir el Jag, que es la pelota del juego, dentro de la base rival. A esto se le llama punto. El único que puede realizar esta tarea es el corredor, o quicker. Pero el corredor no está solo en el campo. Junto a él están sus compañeros, y cada uno de ellos porta un stick diferente. Cada stick tiene unas características únicas y son elegidas libremente por cada jugador. Son herramientas acolchadas con un núcleo de bambú, PVC o fibra de carbono. Todas ellas pasan rigurosos testeos antes de cada torneo, para que los jugadores no sufran ningún daño. El escudo, rápido y ágil. De corto alcance, pero si está a la suficiente distancia de un rival, puede ser muy efectivo por su movilidad. El escudo también puede sustituirse por un stick corto. El Q-tip. Con un largo alcance y con 2 puntos de contacto, puede ser una pesadilla para cualquier rival si se usa debidamente. Puede bloquear y golpear sin problemas a cualquier stick. El bastón. El bastón o stab posee una gran versatilidad y amplia capacidad de movimientos de defensa. Haciendo uso de su bloqueo y contraataque, le hace un stick muy difícil al que enfrentarse. El mandoble. Un arma ofensiva y rápida, pero con pocos recursos de defensa. Con golpes rápidos y precisos, puede inutilizar a cualquiera que no sea lo suficientemente rápido de reflejos. El kete. Una bola sujeta a una cadena. Uno de los sticks más exigentes, que requiere de precisión en el lanzamiento y técnica en la recogida. Se necesita mucha destreza de movimientos para explotar todo su potencial, ya que se necesita una gran resistencia para aguantar todos los puntos al máximo. Cuando estos sticks impactan en un rival, sufren una penalización, que les deja fuera de juego durante un determinado número de piedras. Se les llama piedras debido a que en la película The Blood of Heroes, la duración de los partidos se medía de ese modo. En el deporte moderno se emiten mediante altavoces. Una vez contada la penalización, los jugadores pueden volver a incorporarse al juego. El campo de Jagger es octogonal, y mide 40 metros de largo por 20 de ancho. En cada extremo se colocan las bases, y en el centro, el Jag, por el que los dos equipos compiten para marcar un punto. Y el equipo que marque más puntos al acabar todas las piedras, gana el partido.